Nosotros nos gusta hacer turismo de ciudad. Vamos a caminar para mostrarles los sitios cool, los sitios fancy, donde podemos estar y compartir con amigos. Ya de por sí estoy viendo de que esto tiene como una arquitectura medio colonial, gótica, mezclada con renacimiento. Lo tienen que ver, es demasiado hermoso. Así que acompáñenme. Y si no se han suscrito a este canal, no olviden suscribirse. Abajo les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan. Acompáñenme. Amigos, y en esta ocasión les mostraremos la hermosa ciudad de Charleston en Carolina del Sur. Y es que esta ciudad se encuentra resguardada por dos ríos, el río Ashley hacia el oeste y el Cooper hacia el este, y se dice que se unen para formar el Océano Atlántico. También, esta ciudad ha sido apodada la Ciudad Santa, ya que hay más campanarios que rascacielos. Y es que esta ciudad es una de esas ciudades que hay que recorrerlas a pie, tanto por su pequeño tamaño como por el hecho de que es una ciudad de calles viejas, pero bien conservadas, por lo que no vamos a ver grandes autobuses turísticos aquí. Y miren esto, amigos, pocas veces se ve artesanía en las calles así como esta. Están muy bonitos. Hi, how are you? Good, thank you. This is so beautiful. You can't just picture, you gotta buy stuff now. Y aquí, amigos, la artesanía que hacen estas personas está bellísimo, como para un regalo. Este es el que más me gusta. Y los precios varían. Aquí está el precio, $75. 60 bucks. 3. Calles de Charleston están llenas de historia. Veremos casas de este estilo que datan de 1868, y es que cerca de aquí fue reescrita la Constitución de Carolina del Sur. Bueno, ahorita vamos a buscar a ver si conseguimos algo abierto. Creo que por la fecha también todo está cerrado, pero me gustaría tomarme aunque sea un cafecito o algo aquí en un sitio que sea bien típico. Vamos a seguir buscando un café. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine, no friends. Y aunque es un poco temprano todavía, aquí este es un restaurante de esos que tiene terraza.
según lo que veo, todo empieza a las 8 de la noche, de 8 a 11, y hay música en vivo. Y así luce. Estos son los precios. Todo varía entre 15 y los más caros, $28. Y aquí venden los tickets para montarse en estas atracciones y cuesta así $35 por persona. Miren, amigos, lo que le decía, en todos lados cuando vas caminando vas a ver una iglesia. Por eso le dicen la ciudad religiosa. Y este es el antiguo cementerio de St. Philip's, que está ubicado frente a la iglesia. Y aquí están enterrados Charles Pinckney y Edward Rutledge, dos notables habitantes de Carolina del Sur. Se dice que en Carolina del Sur hay más espíritus errantes que cualquier otra ciudad, siendo este el principal atractivo para los amantes de las leyendas fantasmagóricas. De hecho, estuve leyendo que especialistas en el tema paranormal apuntan esta ciudad como punto caliente de actividad paranormal. Sí, aquí estamos en el cementerio o en la iglesia de San Felipe. Y dice que nosotros, bueno, los visitantes están bienvenidos acá para hacer turismo. Solo que no se puede entrar con perros, ni con patinetas, ni bicicletas, ni nada de eso. Y además de que hay varios sitios que son inestables y hay que estar bien cuidadosos de donde se pisa. Miren estas tumbas. Esta que está aquí es en memoria de alguien que nació en 1809. Wow. Y luego otra persona en 1816. Es bien interesante que más allá de sentirse una vibra tenebrosa o algo, se siente mucha paz. Y sobre todo cuando suenan las campanas. Se escuchan mucho los pajaritos, el aire, o sea, el viento. Y estamos buscando ver si conseguimos la tumba más antigua de este sitio. Y a mí siempre me ha llamado la atención este tipo de cosas. Sobre todo porque me da mucha curiosidad cuando la gente nace por allá en los años 1800, cómo era todo. Quisiera ver si hay algunas tumbas que tienen fotografías, vamos a ver si conseguimos alguna. O sea, nada más de imaginarme a las personas jóvenes, estas personas que ya no están aquí, cuando estaban jóvenes, cuando estaban vivas, y que estemos visitando tantos años después. Ya logramos identificar cuáles son las tumbas más viejitas, son las que se ven así, más deterioradas. Esa es de 1811. La persona nació en 1811 y murió en 1882. Bueno, aquí las lluvias son bien intermitentes. Llueve muchísimo y no dura ni 30 segundos. Y estaba leyendo aquí, me parece muy buena la acotación, dice que el único fantasma de esta iglesia es el, bueno, fantasma o espíritu, es el Espíritu Santo. Está muy bien. Como podrán ver, aquí hay otra parte del cementerio, pero esta parte está cerrada. Sin embargo, sí están bienvenidos los visitantes. Lo que pasa es que solo es cuando podemos entrar, solo cuando esta puerta está abierta. Pero hoy no es el caso, así que nos vamos a quedar con las ganas.
calle histórica acá del mercado y vamos a ver qué podemos comprar. Por allá había algodones de azúcar y me provoca comprarme uno. ¿Cuál es el precio? Por supuesto hay que usar la máscara. Sitios donde estacionar si vienen con carro y muchísimas cosas que ver, hay mucha historia también que conocer. Si les gusta la historia, este es el sitio perfecto. Donde se pueden sentar las personas a pasar el rato con el sonido de la fuente, el muelle de fondo, magnífico, me encanta, cada vez me gusta más la ciudad. Nos encontramos enfrente de esta fuente que es bastante popular porque tiene forma de piña, está enfrente también del lago Cooper. Estábamos leyendo y hay bastantes representaciones de esta piña, de esta fruta. Vengan para acá. No olviden suscribirse a mi canal y recuerden de que también tengo mis redes sociales en mi Instagram y aquí se los voy a dejar. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Muah!